Para nosotros es un honor y una alegría estar acá en Córdoba y poder entrar en este establecimiento que nos ha abierto las puertas con toda tranquilidad, con todo entusiasmo, para que hoy más de 550 personas, estimamos, puedan acceder a mirar, a ver este trabajo de inversión privada que estamos observando como una de las empresas líderes en alimento tanto para vacunos como para cerdos. El instituto está comprometido en fundamentalmente en ver la posibilidad de aumentar esta relación que tenemos hace más de 50 años, que es la relación vaca-ternero, que nos llega al 60%. El año pasado se habló de que había superado 4 puntos y que teníamos 500, 600 terneros más. Lamentablemente la seca terrible que azotó al país, prácticamente de la mitad de la provincia de Buenos Aires fuertemente, no creo que nos permita mantener ese número. Estamos comprometidos, estamos para ayudar y para recibir todas las tecnologías que están disponibles, como decía al cerrar el encargado de este establecimiento.